Muy buenas tardes eh, y con mucho gusto voy a iniciar la la sección del EGB Educación y Desigualdades Interdependientes, la conferencia magistral que va a impartir el doctor Patricio Solís Gutiérrez, desigualdades educativas persistentes. Entonces voy a hacer una breve síntesis para presentarles a ustedes al ponente. El doctor Solís es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde 2004. Estudió la licenciatura en sociología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestría en población en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales C de México y el doctorado en sociología en la Universidad de Texas en Austin. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en Alemania, en la Universidad de Brown y en la Universidad de la República de Uruguay. Sus intereses de investigación son la desigualdad social, la movilidad intergeneracional y el curso de vida. En el tema de movilidad social ha dirigido proyectos de investigación sobre la movilidad intergeneracional de clase en Monterrey y la Ciudad de México. En los últimos años coordinó un proyecto internacional de investigación en el que se analizan empíricamente los patrones de movilidad intergeneracional de clase en seis países de América Latina, cuyos resultados, espera él, que aparezcan próximamente en un libro publicado por el Colegio de México y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Como parte de su interés en la transmisión intergeneracional de la desigualdad, en los últimos años ha orientado su investigación hacia los procesos que generan desigualdad educativa a lo largo del curso de vida. Como parte de este trabajo, en 2014 publicó junto con Emilio Blanco y Héctor Robles el libro Caminos Desiguales, Trayectorias Educativas y Laborales de los Jóvenes en la Ciudad de México. Su trabajo más reciente en este ámbito se enfoca al análisis de la desigualdad social en la transición de la escuela secundaria a la educación media superior. Además de estos temas, sus intereses de investigación se extienden al análisis de los patrones familiares de transición a la vida adulta en el México contemporáneo. En este ámbito, su trabajo más reciente intenta vincular tendencias recientes en la nupcialidad y la corresidencia familiar, como son el retraso de la edad a la unión y la prolongación de la corresidencia de los hijos con los padres, con transformaciones sociales más amplias, entre ellas, la creciente incertidumbre laboral y las dificultades que esto trae para la emancipación familiar de los jóvenes bueno y después de esta breve presentación le paso la palabra al doctor solís muchas muchas gracias Cecilia primero antes que todo pues estoy muy contento de estar acá con ustedes eh, agradezco mucho la invitación eh, del de grupo de desigualdades del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también es un placer estar aquí con Cecilia, que hablando de oportunidades de movilidad social, eh, es, es bastante responsable de que yo me haya venido de la Ciudad de Monterrey a la Ciudad de, a, a la ciudad de México a estudiar mi maestría en la Maestría en Estudios de Población, que ya en aquel momento, primera promoción, que coordinaba Cecilia en aquel momento. Y, a la, a, y por esa razón le tengo mucho agradecimiento. Eh, a lo segundo que quería decir es que efectivamente, como dice el resumen eh, curricular, eh, mis temas de investigación eh, fluctúan o se mueven en dos o tres ámbitos, uno de los cuales es precisamente el estudio de la movilidad social intergeneracional y particularmente la movilidad intergeneracional de clase. Cuando fui invitado para acá, eh, inicialmente tenía la idea de presentar un trabajo, presentar algunos de los resultados de este estudio en el que nos estamos enfocando junto con siete u ocho colegas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México, eh, para analizar empíricamente cuáles son estos patrones de movilidad intergeneracional de clase recientes en América Latina. Eh, y lo que pasa, y para ser muy honesto con ustedes, eh, es un trabajo que ya... Se prolongó bastante tiempo y lo he presentado muchas veces y entonces ya me sentí un poco apenado de seguir presentando el mismo trabajo que además no sale en el libro, pero el libro esperemos, insisto, que salga pronto, que los dictámenes lleguen, que sean positivos y que tengamos rápido una publicación sobre el libro. Espero tener la oportunidad, sin embargo, si ustedes quieren, y es en eso particularmente aquí a los, a los estudiantes, a los alumnos, a los colegas que están participando en la escuela, se los les convoco, si tienen interés, en la parte final. Eh, en la parte de preguntas y respuestas, si ¿sí podemos hablar un poquito sobre las cuestiones de movilidad intergeneracional de clase en América Latina y ¿Qué, qué pinta eh, a partir de este trabajo. Eh, entonces decidí mover un poco al segundo aspecto que tiene que ver con la desigualdad educativa, que por supuesto tiene una fuerte relación con los temas de movilidad social y movilidad social intergeneracional. Eh, lo tercero que tengo que decir es que soy eh, eh, un investigador centrado en investigación empírica, trabajo eh, eh, y análisis cuantitativo fundamentalmente. Entonces, trabajo fundamentalmente en esas líneas y eso es lo que mi trabajo o mi presentación va a reflejar. Y en ese sentido, tal, espero no ser muy eh, áspero en la presentación de algunos resultados y temas. Y nuevamente espero que podamos también hacia la fase final de mi presentación y en el intercambio de preguntas y respuestas tener un intercambio un poco más... Eh, 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 si ustedes quieren más menos seco en términos de números eh, y más centrado en que lo, que creemos que son los, lo que creo yo que son los problemas y procesos que uno tiene que analizar para, digamos, desentrañar el tema de las desigualdades educativas desde la perspectiva en la que yo lo veo. Ah, entonces, el contenido de la presentación es este. Lo primero, bueno, es pues una cuestión elemental si ustedes quieren, pero sobre la que hay que hablar un poco, ¿por qué estudiar las desigualdades educativas? ¿Por qué son importantes las desigualdades educativas? En el marco más amplio de estudios de estratificación social y de movilidad intergeneracional. Lo segundo es, te voy a mover un poquito aquí, Silvia, para que puedas ver un poco... Sí, ah, gracias. Una propuesta de estudiar las desigualdades educativas a partir de la integración o la incorporación de la perspectiva de curso de vida. ¿Qué implica estudiar las desigualdades educativas desde la perspectiva de curso de vida? Y lo que voy a enfatizar es que implica estas, digamos, tres palabras clave, tiempo, proceso y contexto. Y sobre eso voy a hablar un poco y luego voy a recurrir nuevamente a la cobardía del trabajo empírico y trabajaré con dos viñetas. Dos viñetas derivadas de mi propio trabajo. La primera tiene que ver con lo que aquí denomino la mirada de largo alcance. Y que, y que se, ambas se refieren a México, pero podemos empezar a pensar, y eso los invito también, a pensar que, cuál es el panorama en este sentido en otros países de América Latina. La mirada de largo alcance tiene que ver con cómo se constituye, cómo se estructura las desigualdades en asistencia escolar y en tasas de progresión escolar entre niveles educativos en México. ¿Cuáles son los niveles de desigualdad? Y cuál es la, digamos, ustedes quieren una perspectiva macro social de análisis de esas desigualdades. Y lo segundo es poner la lupa en una transición específica. Es decir, si la primera mirada está centrada en desigualdades en asistencia escolar y tasas de progresión escolar a lo largo de toda la trayectoria eh, educativa y, y el curso de vida educativo, por decirlo así, de las personas, la segunda se centra en una transición específica que ya señaló Cecilia, que es la transición en México, lo que se conoce en México como la transición de la escuela secundaria a la media superior. Básicamente tenemos un sistema, no sé si esto ya lo conversaron los colegas que vienen de otros países, pero tenemos un sistema educativo en México que está organizado de esta manera. Seis, tres, tres, cuatro o cinco. Más o menos esa es la idea. Seis años primaria, tres de lo que nosotros llamamos secundaria. Tres de lo que llamamos educación media superior, con sus múltiples variantes. Estoy simplificando muchísimo el asunto, por supuesto. Y después de la media superior viene la educación superior, que pueden ser cuatro o cinco años de carrera de licenciatura universitaria. Por razones que espero tener por oportunidad de describir. Eh, 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 las desigualdades educativas en México se están concentrando fuertemente en la transición de la educación secundaria a la educación media superior. Entonces, una manera de visualizar con más detalle cuáles son, cómo se construyen los procesos de desigualdad es, en vez de ver toda esta mirada de largo paso de la transición, centrarse en una de ellas y analizarla más específicamente. Y eso es lo que, lo que pretendo hacer si es que me queda tiempo. Y luego lanzaré algunos comentarios finales. ¿Por qué estudiar las desigualdades educativas? Bueno, no hay que ir muy lejos para decir que el acceso a la educación y la escolaridad se constituye como la correa de transmisión fundamental para la, la correa de transmisión intergeneracional de las desigualdades. Es el componente fundamental para la transmisión intergeneracional de las desigualdades. La transmisión intergeneracional de desigualdades de padres a hijos. No es el único. Existen otros mecanismos de transmisión intergeneracional de las desigualdades, existen otros mecanismos muy potentes de transmisión intergeneracional de las desigualdades, imaginen ustedes la herencia de capital en las élites, pero estamos en, en la población en su conjunto y además en lo que uno realmente puede observar en las encuestas de hogares, que son encuestas limitadas, donde los de arriba no salen, lo que uno observa, el campo de lo observable, la, la, la escolaridad se convierte en un mecanismo de, fuerte de transmisión intergeneracional de las desigualdades. Y esto se remonta a la idea fundamental del proceso de logro ocupacional, tal como lo plantearon hace muchísimos años ya Blo y Duncan en el 67. ¿Cuál es la idea de un modelo de esta naturaleza? Bueno, pues básicamente es una asociación entre la posición socioeconómica de la familia de origen, que puede ser medida a través de la escolaridad de los padres, el nivel ocupacional, el estatus ocupacional de los padres, el nivel de ingresos de la familia de origen tiene un efecto sobre el logro educativo de las personas, lo cual a su vez afecta la jerarquía de la primera ocupación, lo cual a su vez afecta la jerarquía de ocupaciones posteriores. Este modelo tan básico, si ustedes quieren, es un modelo que ha sido inspirador de toda una generación de estudios de estratificación y movilidad social centrados en cuáles son, no, no solo en especificar la asociación en un modelo general como este, sino de cuantificarla. Es decir, establecer cuáles son las asociaciones y la magnitud de las asociaciones en todas estas líneas causales que están representadas por las flechas en el esquema. Eh, eh, como ustedes pueden ver, tenemos un primer componente que le podríamos llamar ascriptivo, que es el efecto que tiene el origen social sobre el logro educativo. Es decir, el logro educativo no es una variable únicamente asociada al mérito, al talento y a los esfuerzos individuales. Es una variable que tiene una asociación con el origen social de las personas. Asimismo, tenemos, eh, eh, no sé si esto lo ven lo que estoy haciendo, sí tenemos que el efecto del origen social también afecta directamente la jerarquía de las ocupaciones, tanto de la primera como de ocupaciones posteriores. Y, a su vez, el logro educativo no está enteramente determinado por la posición socioeconómica de la familia de origen. Existen factores externos, exógenos al modelo, que afectan el logro educativo y, lo cual, a su vez, afecta la jerarquía de las ocupaciones posteriores, de tal manera que la asociación no es una asociación de reproducción total tenemos factores que independientemente del origen social están afectando el logro educativo de las personas. Ahí tenemos una ventana y una oportunidad para reducir la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Entonces, por, en ese, ese es el, el, el aspecto, digamos, de espada de doble filo de la escolaridad. Por una parte, es instrumento de reproducción, es, las instituciones educativas son instrumento de reproducción, en tanto se asocia el logro educativo de las personas al origen social por una parte y por otra parte a su destino. Eh, laboral, pero por otra parte las instituciones educativas, dada una intervención específica de nivelación de oportunidades, pueden también tener el papel inverso, el papel de reducir estas asociaciones, de que esta asociación se reduzca y que haya otros factores ¿sí? más eh, asociados a los esfuerzos, méritos y talentos personales y menos a su origen familiar que afectan eh, 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 el logro educativo y a su vez el destino ocupacional de las personas. Entonces, decía yo, el proceso de estratificación social tiene dos llaves. Una que va del origen social al logro educativo y otra que va del logro educativo al logro ocupacional. Podremos cuestionar si estas llaves siguen funcionando como en el pasado. Esa es una primera pregunta que podríamos formularnos. ¿En qué medida estas, digamos, estos procesos de asociación entre, por ejemplo, entre logro educativo y logro ocupacional permanecen en, eh, similares a lo que eran en tiempos pasados, hasta que en qué medida, por ejemplo, las eh, credenciales educativas se han deteriorado, en qué medida tenemos, por ejemplo, un sistema segmentado eh, educativo, en donde tenemos, digamos, dos o tres vías o una segmentación institucional tal que depende de la institución a la que vayas, realmente rinde o no la escolaridad en el logro ocupacional, pero esto, digamos, son... Bemoles importantes, pero que uno adhiere al modelo general. Y este modelo general, eh, en mi juicio, y lo podemos discutir, permanece, es, es, es todavía vigente. La segunda cosa que, por la que es importante analizar las desigualdades educativas es, el, es porque esto nos permite echar una mirada a las instituciones educativas. Es decir, la pregunta es, ¿contribuye... ¿El sistema educativo acentua, acentuar las desigualdades sociales? ¿O acaso nivela el terreno de las desigualdades y propicia que haya menor efecto del origen social sobre el destino de las personas? Y esto nuevamente nos pone en una posición, en una situación, en donde el sistema educativo, la configuración del sistema educativo es una variable. ¿Sí? El sistema educativo no está dado. ¿Sí? El sistema educativo está configurado en función de qué? En función de una trayectoria histórica de un país, de una configuración eh, eh, de sus instituciones educativas y también una configuración de las instituciones que regulan el tránsito entre los distintos niveles educativos no son solo las instituciones educativas las universidades las preparatorias las secundarias la secretaría de educación pública en el caso de México sino que también y como lo vamos a ver en el caso de la educación media superior esto puede ser muy importante hay instituciones sociales que regulan el tránsito entre niveles educativos y que pueden convertirse en especies de porteros sí que o, o, o bien facilitan la reproducción de la desigualdad o bien están constituidas institucionalmente de tal manera que nivelan el terreno. Y entonces nos mete al tema de cuál es la interfase entre el origen social y la inserción en estas instituciones educativas. Y esto es fundamental entenderlo en el caso específico de cada país para diseñar políticas afirmativas. Si no entendemos cómo está configurado el sistema educativo y cómo esto interactúa, con la estratificación social de origen, no tenemos manera de pensar siquiera cómo podríamos diseñar políticas afirmativas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de alguien que estudia cuestiones de curso de vida para estudiar la desigualdad educativa? Hay múltiples maneras de estudiar la desigualdad educativa, desde tomar los años de escolaridad y construir un índice de Gini, por ejemplo, ¿sí? hasta estudiar solo las instituciones sin preocuparse en. El, la participación de los individuos en las instituciones, ¿sí? pero la perspectiva que planteamos de curso de vida, eh, eh, lo, que ha, lo que hace, primero voy a hablar un poco sobre la perspectiva de curso de vida. ¿Qué es la perspectiva de curso de vida? Bueno, la perspectiva de curso de vida hace énfasis en eh, entender la vida de las personas como un conjunto de transiciones y trayectorias relevantes que, se trans, que transcurren a lo largo del tiempo. A, ¿Qué son las transiciones? Son cambios en posiciones que tienen las personas en dominios institucionales. ¿sí? Una persona experimenta una transición, por ejemplo, cuando se une, cuando experimenta su primera unión. Cambia en un dominio institucional, pasa de ser una persona quizá nunca unida a una persona unida. También cuando tiene un hijo, esta persona experimenta un cambio ¿sí? en, su, en su posición social. ¿sí? Lo mismo ocurre en el ámbito educativo. Uno experimenta transiciones en el ámbito educativo cuando, por ejemplo, transita de un grado a otro. Y hay transiciones todavía más importantes cuando transita de un nivel educativo a otro. ¿sí? Y una trayectoria es un encadenamiento de transiciones y de estados. Finalmente, uno puede constituir, y la trayectoria es una mirada de largo alcance, constituir o reconstruir una trayectoria educativa a partir de reconstruir ese encadenamiento de eventos y de transiciones. Entonces, ¿qué son las trayectorias educativas? Las transiciones educativas, decía yo, son progresión de grados, cambios entre niveles educativos, cambios entre instituciones y, muy importante, entradas y salidas de la escuela. Entonces, cuando uno analiza la de cómo se constituyen las desigualdades desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva de curso de vida, lo que uno analiza son esas transiciones, estos eventos relevantes en la vida de las personas. Y una trayectoria podría ser el encadenamiento de posiciones y de transiciones en la participación como estudiante en los distintos dominios educativos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica, por un lado, poner mucha atención al tiempo. ¿Sí? Cuando uno analiza transiciones, cuando uno analiza eventos, parte del interés que uno tiene es la temporalidad de la ocurrencia de los eventos. ¿Sí? Existen relojes sociales que marcan cuando un evento ocurre a edades apropiadas y cuando no ocurre. Y esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de las transiciones educativas, cuando uno analiza factores como la reprobación y su impacto, o la repetición de grado y su impacto en la salida de la escuela. Eh, es, el efecto es contundente. En la medida en que cuando ocurre una repetición de grado, lo que está pasando es que a una persona, en particular, la estás poniendo, la estás desfasando en su curso de vida y en la trayectoria normativa de progresión escolar. Y eso tiene efectos posteriores fundamentales en la vida no solo académica, sino probablemente también en la vida eh, general eh, social, educativa, laboral de la persona. ¿Sí? Pero no solo estamos hablando de tiempo individual, estamos hablando también de tiempo familiar, es decir, de cómo se cómo se encadena la individualidad de una persona y su tiempo, su temporalidad, por ejemplo, de participación escolar con las temporalidades familiares, con lo que está pasando con sus hermanos, con su familia, lo que está pasando en su casa, la situación, por ejemplo, de ser el primer hermano pero ser el último, eh, situaciones asociadas a una temporalidad familiar que afectan el destino educativo de las personas. Y lo tercero, eh, un tiempo histórico un tiempo histórico que marca, por ejemplo, una estructura de oportunidades específica. No es lo mismo eh, transitar a la educación superior en el caso de, la, uh, de los digamos los 60 en México, en donde quizá 3, 2, 3% de la población, 4% tenía acceso a la educación superior, que hacerlo en eh, 2015 cuando tenemos quizá 28% de la población con acceso a la educación superior. Es decir, el tiempo histórico define una estructura de oportunidades y define coyuntura que marcan diferencia en la vida de las personas. Lo segundo es que hay contexto. ¿sí? Hay un momento histórico planteaba yo, hay un contexto social, hay un entorno familiar y hay vidas incrustadas en instituciones. Y aquí es donde cuando hablamos de contexto nos referimos al contexto fundamentalmente al contexto institucional cómo el, digamos, el, la configuración institucional incide sobre la vida a, a escolar de las personas y genera o no desigualdades en sus trayectorias y transiciones educativas. ¿Sí? Entonces, lo tercero es que es un proceso. Los desenlaces de la vida de las personas, en este caso en sus trayectorias educativas, deben ser entendidos como resultado de la confluencia de tiempos y contextos a lo largo de una trayectoria de vida. Lo que ocurre en un momento dado de la vida de las personas no es el resultado de esas circunstancias de momento, es la acumulación de una historia, es la acumulación de un proceso. Y esta, la perspectiva de curso de vida enfatiza eso también. Ah, voy a saltarme lo que sigue y voy a ir a las viñetas, porque el tiempo vuela. Empecemos con una perspectiva de largo alcance. ¿Sí? ¿Qué significa entender la construcción o la generación de las desigualdades educativas en términos de dos fenómenos, la asistencia escolar y la tasa de progresión escolar? Entonces, una pregunta clave que uno tendría que formularse desde esa perspectiva es en qué medida el nivel socioeconómico de la familia de origen afecta el desempeño educativo a lo largo del curso de vida. ¿Es posible identificar puntos de quiebre o momentos clave en los que se acentúan las desigualdades educativas? ¿Y hasta qué punto la desigualdad educativa se ha atenuado en el tiempo? ¿Transitamos hacia una sociedad con mayor igualdad de oportunidades educativas? ¿Se están ampliando las oportunidades para todos? ¿O, por el contrario, hay persistencia a lo largo del tiempo de las desigualdades educativas? La primera mirada, lo primero es pues, cómo medir el nivel socioeconómico. Y esto es un poco un un corte metodológico. ¿no? Hay, por supuesto, varias maneras de medir el nivel socioeconómico de la familia de origen y una propuesta en la que hemos venido trabajando eh, desde hace tiempo es construir un indicador multidimensional de origen socioeconómico. Es decir, habitualmente uno, los estudios, por ejemplo, en economía se centran en los ingresos cuando lo pueden medir, como medida de nivel socioeconómico. Los sociólogos están muy centrados en la perspectiva de clase. Y típicamente utilizamos la clase social eh, como, digamos, a la Ericsson y Goldthorpe o todos estos modelos de estratificación y movilidad de clase como indicador de la posición socioeconómica de las personas. Pero lo que hemos encontrado es que eh, estas miradas parciales, cuando se trata de medir desigualdad de oportunidades en cualquier ámbito, incluido el educativo, estas miradas parciales lo que hacen, si uno las adopta, es que al final uno tiene una subestimación del de efecto de los orígenes sociales. Y que lo que conviene es integrar dimensiones. Y ¿sí? entonces construimos un indicador que se llama índice de orígenes sociales de lo estar usando mucho en los datos empíricos, en los, la presentación de los datos. ¿sí? Que básicamente se constituye por estas tres dimensiones. La escolaridad del padre, cuando tenemos la de ambos padres, utilizamos la escolaridad de ambos padres, dependiendo de la encuesta, del estudio, etcétera. El estatus ocupacional del padre, o cuando lo tenemos del jefe o jefa económico del hogar, cuando lo tenemos, no siempre se tiene, a veces solo se tiene el del padre. Y la acumulación de activos y servicios de la vivienda. Es decir, preguntas retrospectivas que básicamente de, lo que hacen es que a los 15 años de edad preguntan si la persona a los 15 años de edad tenía un conjunto de bienes, activos y servicios en su vivienda. Tal como se preguntan para el presente en otras encuestas. Entonces, estas preguntas retrospectivas son un indicador bastante poderoso del de, eh, nivel socioeconómico de la familia. Y en conjunto, obviamente hay una alta correlación entre estas medidas y en conjunto te permiten construir un índice. Que básicamente eh, eh, refiere a los orígenes socioeconómicos de las personas. Entonces, veamos qué pasa con las tasas de asistencia escolar. Entonces, les voy a presentar datos retrospectivos, longitudinales, para tres cohortes de nacimiento. Los nacidos en 51-53, 66-68 y 78-80. ¿Qué quiere decir de retrospectivos longitudinales? Es una encuesta que se llama Encuesta Demográfica Retrospectiva, que se levantó en México en 2011 que eh, básicamente lo que hace es que eh, es una encuesta de hogares, eh, in, incorpora personas en esas cortes de nacimiento y reconstruye desde el presente la trayectoria educativa, eh, ocupacional, eh, educativa, eh, 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 residencial, de, familiar de las personas. ¿Sí? Desde el presente hacia el pasado. Entonces tenemos toda la información de las trayectorias. Esto es similar a lo que en Alemania, por ejemplo, hicieron, que hizo Mayer con el Berlin Study. Es un proceso similar. En Francia se le conoce como análisis de biografía. Balano y Browning y Yelin lo hicieron en 1965 en Monterrey. No es nada nuevo. Esto se viene haciendo desde hace tiempo. Pero te da una, una mirada muy poderosa hacia la trayectoria de vida de las personas. Entonces tenemos la participación año con año en el sistema educativo y construimos una simple variable dicotómica asistió o no asistió a la escuela en ese año. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo influye el origen social en las tasas, en la desigualdad, en asistencia escolar en el tiempo a lo largo del tiempo individual, de la edad? ¿sí? ¿Se aprecian cambios en el tiempo a lo largo del tiempo histórico? Entonces empezamos un poco con numeritos. Esta son, la, lo que dice ahí 2.1, es la tasa de asistencia escolar por edad y sexo a cada edad. Recuerden, esto no es un cross-section, es la recuperación de la trayectoria de vida de las personas y a partir de ahí reconstruimos la historia de la cohorte. ¿sí? Y lo que observamos es que siendo estas cohortes un poco viejas, a los seis años de edad todavía no todo el mundo iba a la escuela. Y entonces por eso, a partir de lo, entre los seis y los siete y los ocho hay un incremento, ¿sí? que tiene que ver con que en esa época en México todavía no estaba institucionalizado completamente el acceso a los seis años de edad. ¿sí? Y después tenemos tasas altas y luego comienzan a caer las tasas. Esto es para hombres y para mujeres. Ahora, esto es para el percentil 10 y 90 del índice de orígenes sociales, para varones. ¿Sí? Lo que tienen en punteado es el percentil 90 del índice de orígenes sociales, o sea, alguien que está en la cima, digamos, de la estratificación social, su familia. Y el percentil 10, obviamente, alguien que está abajo. Y como ustedes pueden ver, previsiblemente, tenemos que las tasas de participación caen mucho más lentamente para el percentil 90 y básicamente una medida de desigualdad de oportunidades es la distancia que hay entre el percentil 10 y el percentil 90. Esto es para mujeres, ¿Sí? bastante parecido. ¿Sí? Y esto es la razón, es simplemente el riesgo relativo de ir a la escuela, para el percentil 90 versus el percentil 10. Y lo que podemos ver es que tenemos un incremento de las desigualdades. ¿Sí? Primero, entre los 5 y los 10 años, el riesgo relativo anda por ahí por 1.4, 1.3, no, no es muy alto, es decir, no hay mucha desigualdad. Y estas desigualdades se disparan entre los 15 y 20 años hasta ser, adquirir picos entre los 20 y los 22 años, y luego desvanecerse. ¿Por qué se desvanecen? Se desvanecen porque los del presentil 90 empiezan a salir todos y se empiezan a emparejar. Y ¿Sí? entonces lo que tenemos básicamente acá es una estructuración temporal de la desigualdad. La desigualdad no, no se mantiene en el tiempo, sino tiene un perfil transicional, un perfil que se incrementa en ciertas edades y luego se apaga. Por supuesto, si tomamos el nivel de escolaridad, el, el año de escolaridad alcanzado, esto no va a ser así, porque los que, digamos, salieron mucho más tarde van a acumular muchos más años de escolaridad. Esas diferencias van a permanecer a lo largo de la vida de las personas, pero en términos de asistencia escolar permanecen. Y este es el efecto cohorte, son las tres cohortes eh, de nacimiento. Y no puse la etiqueta por lo que estoy viendo, pero la cohorte gris es la más joven. ¿Sí? La corte este, que está en, en patrón fijo es la más vieja y la cohorte punteada es la intermedia. Y estas son las diferencias entre el percentil 10 y 90, y lo voy a ilustrar con las mujeres porque es mucho más claro. Pero lo que se observa en realidad no es una atenuación generalizada de las desigualdades, sino un traslado de las desigualdades a edades posteriores. ¿Por qué está pasando esto? Está pasando esto porque históricamente hay una expansión de los niveles educativos más bajos, que implica menor selección social de los niveles educativos más bajos, y lo que estamos haciendo en México es empujar la desigualdad hacia arriba. Desde primero era en primaria, antes era en la primaria, las edades de primaria, y ahora de pronto, ya en la primaria no hay desigualdad, pero ¿qué tal en las edades posteriores, un poco antes de los 20 años, es decir, en el acceso a la educación superior y media superior? Entonces por eso hablaba yo de la media superior como cuello de botella. Si le estamos observando que ahí es donde las desigualdades se están estructurando en el presente, no en la primaria, no en la secundaria, al menos en términos de acceso. Otro tema es el tema de la segmentación eh, institucional, sobre el cual podemos hablar si quieren más adelante. Entonces las tasas de asistencia escolar esconden desigualdades en logro educativo. El problema con esas medidas que tenía yo antes, que esconden desigualdades en el logro educativo. Alguien puede asistir a la escuela de los 10... y estatific estatificación social y desigualdad educativa. ¿Cuál es la estrategia analítica? Es hacer una cadenita en la trayectoria y en el curso de vida de las personas. Entonces, empezamos, por ejemplo, por quienes no han ingresado nunca a la escuela. Y la primera pregunta es si logran entrar a la primaria o si no. Es una variable dicotómica. Después tenemos, para quienes asistieron a la primaria, que es una muestra ya selecta un grupo selecto de quienes, del, del anterior, tenemos lo mismo, no asistió a la secundaria o asistió a la secundaria. Entonces tenemos múltiples tasas de progresión y podemos descomponer, si tenemos el curso de vida completo de la persona, podemos descomponer la desigualdad y saber en qué niveles educativos es donde se está presentando mayor desigualdad. ¿Sí? Veamos, luego de secundaria pasa a media superior y luego de media superior pasa a superior. Y entonces, eh, nótese que son tasas... O probabilidades condicionales. ¿Esto qué significa? Que en este caso, esta diferencia no es si asistió a educación superior o no asistió a educación superior para todos, sino sólo para quienes asistieron a la media superior. De tal manera que tenemos una población crecientemente selecta. ¿Sí? Bueno, el lío. ¿Cuál es el efecto de los orígenes sociales en las transiciones educativas? Disculpen ustedes, yo les estoy cambiando. Los grupos poblacionales, los grupos de edades, las cohortes, porque esto viene de distintos artículos y de distintas bases de datos. No tenemos, digamos, una historia completa falta, digamos, debíamos tomar una sola fuente de datos y hacer todo el, toda la historia. Esta es para la población 25 a 64 en México en 2011, lo cual implica que recogemos una historia también añeja en términos de desigualdades educativas. Quienes tienen 60 años fueron a la escuela quizás hace 40, ¿no? ¿Sí? Pero de todas maneras es ilustrativo. Entonces, esta es la tasa de progresión escolar entre niveles educativos, la verde, para el percentil 90, es decir, para los que están más aventajados, y esto es para el percentil 10. ¿Sí? Y lo que estamos observando es que para la población, en estos grupos de edades, de edad, la mayor desigualdad, la desigualdad se acentúa muy fuerte en la transición a la secundaria, ¿Sí? y se per permanecen en niveles muy altos en la transición a la media superior y luego se reducen un poco en la transición a la educación superior. Y estos son los riesgos relativos de el IOS y de cada una de las variables que componen el IOS. Y es lo que yo les decía antes, si uno toma una medida integrada, multidimensional de la estratificación social, el efecto que uno observa es mucho mayor que si uno observa toma otras medidas parciales de desigualdad social, como el estatus ocupacional, la escolaridad de los padres o los recursos económicos de los padres. Y lo que esto nos dice es que pasa prácticamente incluso en esta población en primaria no hay desigualdades en progresión escolar prácticamente todos los mexicanos tienen acceso a la primaria y ahí las desigualdades son mínimas pero en cuanto pasamos a la secundaria las desigualdades se instalan en alrededor de 2.5 es decir para el percentil 90 es, tiene 2.5 veces más chances de transitar acá a cada nivel educativo sucesivo que el percentil 10 si ustedes quisieran saber cuál es la desigualdad total en las transiciones, eh, en la trayectoria educativa, digamos, de primaria a superior, lo que tendrían que hacer es multiplicar todos estos coeficientes. Es 2.5 por 2.5 por 2.5. Lo cual pues, es una cantidad eh, bastante considerable. ¿Qué pasa por cohortes? Y aquí está nuevamente el fenómeno que veíamos antes. ¿sí? En la cohorte 47-59, ¿sí? los efectos eh, primaria ya no existían. Pero el efecto fuerte está en secundaria. Y en la medida en que uno avanza en las cohortes, el efecto de desigualdad en la transición de primaria a secundaria cae. Prácticamente todo el mundo tiene acceso a la secundaria. ¿Y qué pasa? Se empiezan a acentuar, a incrementar los efectos en el paso a la media superior y superior. Nuevamente tenemos desplazamiento de las desigualdades sociales de los niveles más básicos a los niveles superiores. Y entonces la conclusión que uno puede obtener parcial de todo esto es que... Eh, lo que está bajo tensión y estará crecientemente bajo tensión es el, y sobre todo también por las edades de los chicos que están teniendo acceso a esto, es el acceso a la educación media superior y el acceso a la educación superior. Y este es un resultado de la historia de las desigualdades y de la cobertura escolar eh, en México y yo creo que esto es generalizable a la mayoría de los países de América Latina. Este es el proceso que se viene observando por la propia historia de la expansión educativa. Entonces, una mirada macro está centrada en, las, como ustedes pudieron ver, las trayectorias educativas completas, cómo se construye la desigualdad en las trayectorias educativas completas. Una mirada micro está centrada en una sola transición. ¿Sí? Al enfocarnos en transiciones educativas podemos entender mejor cuál es la microdinámica de las desigualdades en la progresión escolar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver con mucha claridad, mucha más claridad cuál es el papel de los sistemas escolares y de las instituciones que regulan la progresión escolar, ¿sí? y podemos ver los efectos de escuela, familia y pares en las tomas de decisiones, cosa que no se puede hacer en el otro tipo de análisis, que es muy general. ¿sí? Y queda claro ya que una transición clave en México para entender las desigualdades es la transición de la secundaria a la media superior, y para esto hemos hecho una, entre algunas tesis, tengo que mencionar a Eduardo Rodríguez Rocha, eh, estudiante que está a punto de doctorarse con nosotros, que hizo una tesis muy interesante de corte cualitativo en donde hizo una especie de panel cualitativo de estudiantes de secundaria que iban a pasar a la media superior y lo siguió durante el proceso de toma de decisiones y de presentar el examen hasta pasar a la educación media superior tanto de escuelas públicas en zonas marginadas como escuelas públicas modelo y de un par de escuelas privadas. Y entonces este, digamos, análisis quali centraron una especie de panel eh, de esta microtransición eh, eh, permite ver un conjunto de cuestiones que evidentemente los modelos estadísticos no, no nos dejan ver. Y, y además tenemos modelos estadísticos a partir de qué. Uno, tenemos la base de datos de, las encuestas, de, la, de los exámenes de admisión a la educación media superior, el famoso COMIPEMS, tenemos la base de datos de esto. Entonces sabemos qué es lo que los chicos eligen en el examen, sabemos cómo les va en el examen y conocemos sus orígenes socioeconómicos. Entonces tenemos así como las determinantes macro del proceso. Y tenemos una base de datos que ya es un poco vieja, pero que levantamos en 2005, que es un estudio panel, donde entrevistamos a chicos de tercero de secundaria, como dos semanas o tres semanas antes de salir de la secundaria, y luego los reentrevistamos en febrero del año siguiente, cuando tenían unos seis o siete meses después de haber entrado a la media superior. Nada más, para que se den una idea, en, ese, en esos siete meses, 35% de los chicos dejaron de estudiar. Es una transición matona, una transición en donde la caída es tremenda. ¿sí? Eh, y lo que pudimos ver con esa encuesta es un poco este proceso que les voy a describir ahora, que lo voy a aderezar con algunos datos cualitativos, este, especialmente tomados del trabajo eh, de Eduardo. Entonces, ¿cómo analiza, este esquema analítico está también complicado, la transición? De la secundaria, ¿cómo era? A la media superior. ¿Cómo es en México? Esto es muy importante. ¿Cómo es en México? Y más específicamente, ¿cómo es en el área metropolitana del Valle de México? Esto tiene, y es un poco lo que voy a concluir, al, eh, poner mis conclusiones finales, esto tiene un fuerte componente de contexto local. En la ciudad de México se solucionó así el acceso a la educación superior. Básicamente, los chicos que están en tercer año de secundaria y quieren entrar al sistema. Quienes seguir en una escuela privada, pues tienen, tienen que ir a esa escuela y a lo mejor presentar un examen de admisión, si acaso. Y, pero van por la vía privada. Quienes quieren entrar al sistema público, tienen que presentar un examen único, ¿sí? Que se instauró en 1996. Casi. Es un, ¿Perdón? Casi, Casi único. Tan único que, tan casi único que la UNAM dice que es especial para la UNAM, pero la, por voz de la gente de ComiPens me dicen que es exactamente el mismo examen en el que aplican. Pero nos sigue el mismo proceso y tiene otros criterios de entrada también. Pero el examen, básicamente la inscripción al proceso es la misma y en ese mismo examen, cuando se inscriben al examen, los chicos tienen que elegir opciones entre 300 y tantos planteles que existen. En la ciudad tienen que elegir hasta 20 opciones en orden de preferencia. ¿sí? Desde la 1 hasta la 20. Pueden elegir solo una, pueden elegir 20. Contexto. Los chicos tienen 14 años de edad cuando están haciendo esto. ¿eh? Sí, a los 14 años tienen que presentar este examen, inscribirse. Van y presentan. Entonces, la primera cuestión es si se inscribe o no al examen. ¿no? Este es el examen con IPEMS. Lo segundo... Que es, digamos, este es nuestro marco analítico, es si elige una institución de alta demanda, le hace UNAM, o politécnico, si acaso, o una de baja demanda. Esa es la segunda cuestión importante, porque eso determina, desde que elige, determina cuál es su destino. Si el chico elige una institución de baja demanda, ya no tiene chance de entrar a la UNAM. Y esto tiene consecuencias serias, porque el acceso a la UNAM y al Politécnico, aunque en menor medida, garantiza el pase a los estudios superiores. Y a los 14 años los chicos en realidad están decidiendo su futuro, decidiendo su futuro de acceso a la educación superior. ¿Sí? Lo siguiente es si obtiene un lugar o no en la opción preferida, y lo siguiente es si continúa o no estudiando. ¿Sí? Entonces uno puede hacer una secuencia, ustedes se fijan. Cuando estaba yo analizando antes toda la trayectoria educativa y me refería a transiciones muy simples, bueno, ahora lo que hice fue poner la lupa en una sola, de la secundaria a la media superior. Y la cosa es mucho más compleja que analizar una tasa de transición como la que yo estaba presentando antes. ¿Qué interviene aquí? Aquí interviene una institución que se llama Comipems, que prepara el examen, que ordena, aplica el examen y que ordena los resultados. Intervienen las instituciones de educación media superior, incluida la UNAM, que estratifican. ¿Sí? La oferta de instituciones de media superior. ¿sí? E, y que definen cupos específicos y criterios específicos para el ingreso a cada institución. ¿sí? E intervienen, por supuesto, los antecedentes educativos de los chicos, sus preferencias y cómo se ordenan sus aspiraciones. Entonces, voy a hacer, híjole, esto está más complejo todavía, caramba. Porque esta es como la secuencia con nuestra encuesta de toda la, no sé si lo alcanzan a ver. La secuencia de cómo, cómo se distribuye, cuál es el mapa, el árbol de decisiones que están tomando los chicos en este proceso. Entonces tenemos que 74.1% de los chicos en nuestra encuesta de 2005-2006 presentaron el examen. ¿Sí? 25.9% no lo hicieron. ¿Sí? Y entre quienes no lo hicieron, seis meses después, en nuestro panel, ¿sí? 56.7% continuaban estudiando y 43.3% no continuaban estudiando. Como ustedes pueden ver, ahí hay una heterogeneidad grande. Que es la heterogeneidad que está entre quienes no presentan el examen porque van a ir a una privada? ¿sí? Para ellos la continuidad no está en juego, simplemente no entran al sistema. Y quienes no presentaron porque no pensaban seguir. Y ahí hay una, heter obviamente, heterogeneidad social enorme. Después, entre quienes presentaron el examen, 57% eligen una opción de alta demanda. Perdón, 76% eligen una opción de alta demanda en sus primeras tres opciones. Y 23% no eligen una de alta demanda, eligen solo opciones de baja demanda. Y después, naturalmente, aquí tenemos si fueron aceptadas o no en las opciones y si continuaron o no estudiando. Lo que les quiero llamar la atención nada más acá, para que vean ustedes cómo influye el entorno institucional, es... Ustedes tienen un examen, ah, presentas el examen, ya predefiniste opciones. Lo primero es que hay un ajuste de expectativas. Es una cosa bien importante de entender. Si las aspiraciones de los chicos no son, o sea, lo que los chicos ponen en la forma no es necesariamente lo que los chicos quieren, es lo que sienten que pueden. Y en esto influye fundamentalmente la institución, la secundaria a la que van. Y ahora voy a hablar un poco sobre eso. ¿Cómo? Es que los chicos están tomando decisiones sobre qué ponen en el examen. Pero no solo eso. Cuando los chicos no son aceptados en la opción que dijeron, las tasas de abandono escolar crecen enormemente. ¿Sí? Por ejemplo, vean aquí: chico que eligió alta demanda, dijo que sí. ¿Cuántos continuaron estudiando? 93.5. Le dijeron que sí, 93.5. Le dijeron que no, 66.1 continuaban estudiando. ¿Sí? Es decir, la tasa de desafiliación pasa de 6.5 a 33.9 nada más por el hecho de que le dijeron que no en la opción. No es que no le hayan dado una opción, le dieron una opción, pero no era la que él quería o ella quería. ¿Sí? Pero eso también se reproduce increíblemente en las de baja demanda. Aunque elija de baja demanda, le dijeron que sí, continúa. Le dijeron que no, no continúa. ¿Sí? Entonces ya hay un efecto de reproducción y de acentuación de las desigualdades de origen asociadas a cómo el sistema elige. Porque, ¿cuál es cómo creen ustedes que elige? Resultados del examen. ¿Sí? Y cuando los resultados académicos están asociados a los orígenes sociales, tenemos un doble efecto de eh, reproducción de las desigualdades. Entonces, simplemente, y creo que con esto ya termino, comentarios finales, ¿sí? ¿cuáles? Porque se nos va, se nos va. Quiero hablar un poco de movilidad social, a ver si hay chance. Síntesis de resultados, ¿cuánto y Bueno, obviamente, el nivel socioeconómico de la familia de origen es un factor fundamental en la continuidad escolar a la educación media superior. Son tasas más o menos de 3 a 1 la diferencia en continuidad escolar entre, digamos, el cuartil superior y el cuartil inferior. Es enorme la diferencia, insisto, estamos hablando de un periodo muy corto, una microtransición, y ahí se está jugando el destino educativo de un montón de chicos. Pero están mediadas estas desigualdades, es decir, el efecto de la desigualdad. ¿Por qué viene mediado? No se, se presenta por una parte en función de los antecedentes escolares. Es decir, los chicos de estatus económicos más bajos, por supuesto, tienen antecedentes escolares de menor aprovechamiento y tienen antecedentes escolares de mayor dificultad escolar. De la tal manera que cuando se, se, se enfrentan a una decisión como transitar a la educación media superior, surgen las dudas sobre si esto realmente es para ellos o no y eso conlleva a un ajuste de las expectativas de continuidad escolar, ¿sí? Que tiene dos sentidos. Tiene un sentido de aspiraciones educativas más general, es decir, los chicos de estratos sociales más bajos eh, declaran, por supuesto, que tienen menos una menor proporción de chicos declara que quiere hacer estudios superiores, eso por una parte, pero por otro, las probabilidades de que un chico de estratos altos que entra al examen elija la UNAM so, eh, como entre sus opciones son mucho más altas. De hecho, un cálculo que tenemos con, con mi PEMS, tomando las 20 opciones que toman los chicos, es que el DECIL superior en la distribución socioeconómica elige cinco, con cinco veces mayor frecuencia la UNAM entre sus primeras 20 opciones. 20, ¿eh? no hay ninguna restricción, el chico puede poner las primeras 5 de la UNAM y no pasa nada. La sexta pone una de baja. Y no ocurre absolutamente nada. Tienen cinco veces más chance los del DECIL superior que los del DECIL inferior de poner la UNAM. Lo otro es que el entorno institucional funciona como, no solo como mediador, sino también como catalizador de las desigualdades educativas. ¿Sí? La, decía yo que la trayectoria escolar previa está condicionada por el origen socioeconómico, pero no solo en términos de desempeño, sino también del tipo de escuela al que van los chicos. ¿Sí? Tipo de escuela secundaria. Todo el mundo habla de la diferencia entre escuelas públicas y escuelas privadas, y efectivamente los resultados de nuestro análisis revelan un efecto independiente muy fuerte de las escuelas privadas en la probabilidad de continuidad escolar, pero no es solo el efecto de las escuelas privadas, dentro de las escuelas públicas, y este es un tema serio de política pública, existe una enorme segmentación de infraestructura y de calidad de las escuelas, y parte de esa segmentación ni siquiera la podemos ver. Porque no está institucionalizada, una segmentación informal entre la escuela del barrio que está allá arriba en Tlalpan y la escuela modelo, todas públicas de, este, de Coyoacán. Hay una diferencia enorme en términos de la preparación y motivación de los maestros, de la infraestructura educativa. Entonces, lo que sí podemos ver, por ejemplo, es que, no sé cómo sea en sus países, pero en México tenemos un sistema de escuelas públicas secundarias matutinas y vespertinas, de doble turno. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos de escuela vespertina, de secundarias vespertinas, ceteris paribus, controlando por todos los factores de origen social y de condiciones sociodemográficas de la vivienda, tienen 30% menos chance de transitar exitosamente a la media superior que los de escuelas matutinas. Es un factor institucional, de discriminación institucional básico. ¿sí? Entonces, lo que tenemos en realidad es un entramado institucional que no solo reproduce las desigualdades de origen, sino que las acentúa. ¿Sí? Digamos, es el famoso efecto Mateo que hablaba Merton. ¿sí? O sea, el que tiene, al que tiene, como dice Mateo? el que tiene más, se le va a dar más, y al que no tiene, ni lo que tiene, se le, hasta lo que no tiene, se le va a quitar. Una cosa por el estilo. Bueno, es poco, opera así. Es decir, hay un reforzamiento institucional. Y desigualdad por diseño institucional, el examen de admisión. ¿Cómo funciona el examen de admisión? Para empezar, es un examen que discrimina a las mujeres, esto se sabe. Es decir, por resulta los resultados, eh, eh, consistentemente, los resultados de matemáticas son para las mujeres menores que para los varones y esto impacta en sus chances de ingresar, por ejemplo, a la UNAM. ¿Sí? Pero, más allá de las diferencias de género sobre las que no voy a hablar acá, Ah. la pregunta clave me parece es si tenemos si un diseño institucional centrado exclusivamente en criterios meritocráticos es un sistema justo la pregunta clave y esas y estoy en la UNAM con mis colegas de la UNAM y se los planteo a ellos ¿Sí? un, si, o sea, ¿está bien aceptar los mejores? ¿es todo? ¿o tenemos que Pensar en un diseño institucional que balancea criterios meritocráticos y criterios de inclusión social. ¿Y cuál sería el diseño institucional? ¿Sí? Tal vez un examen puede ser una solución, pero un examen, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a poner igual al chico que está ya en esa secundaria que yo les decía de arriba de Tlalpan con los vídeos rotos, con, ta, 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 con maestros que ni le hacen caso? Que cuando viene el examen, eh, ni, los, ni, ni los coachean, ni les dicen nada. Ni siquiera le dicen que pongan y hasta le dicen, no, ¿sabes qué? No pongan la UNAM porque no no es para ti. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comparar a ese chico con los chicos del Colegio Madrid o de alguna escuela privada que van a presentar el examen porque quieren garantizarse el acceso a la educación superior? ¿Sí? ¿Eso es un criterio meritocrático, una calificación simple? ¿O cómo tendríamos? ¿Cuál sería el diseño institucional? Esa es una pregunta que, que podemos retomar más adelante. ¿Sí? Y ahí viene esto último, es decir, la transición de la educación media superior, y esto es como una viñeta del trabajo cualitativo que es, me parece muy importante. Hoy presento dos figuras de la transición a la educación media superior, es decir, dos viñetas de cómo, cómo ocurre allá arriba en la montaña de Tlalpan y cómo ocurre en las escuelas públicas de élite. En la montaña de Tlalpan es un proceso en solitario. En solitario. Es un proceso donde los chicos no tienen con quién dialogar, no tienen modelos, no tienen acompañantes y en frecuentes ocasiones lo que tienen es desmotivantes. ¿Sí? Profesores que les dicen, porque les, después les van a evaluar la escuela en función de lo que logran, le dicen, no, no, no póngalo una. Porque así tienes más chance de que salgas en tu primera opción y eso a mí me conviene. ¿Sí? En las escuelas públicas modelo es un proceso protegido y acompañado. Es un proceso protegido por los profesores, por los tutores y acompañado por los padres, los profesores y los tutores. ¿Sí? Esto marca enormes diferencias y particularmente por otro elemento de curso de vida que se los dije al principio, pero hay que ponerlo nuevamente en contexto, la edad. A los 14 años... Los chicos, hay chicos que tienen una madurez para, como decía Mandura o algunos otros, para tomar control de su vida y hay otros que no la tienen. Y esto no necesariamente depende del nivel socioeconómico, depende de procesos de maduración psicosocial de los chicos. Entonces supongamos que hay, sí está correlacionado con el nivel socioeconómico, pero la correlación no es perfecta, es más o menos ahí flojita. Entonces se distribuye más o menos en términos generales, igual en los estratos sociales, quienes pueden decir, tomar la decisión activamente, con competencia, y quienes, la, la decisión se les presenta como algo que los avasalla. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los chicos, y yo lo veo, tengo un chico neto de Teresida que está acá, un chico de 14, 15 años, ¿sí? que está en ese, justo en ese proceso de maduración. Y yo lo que veo es que mi chico está acompañado. Está acompañado por su escuela, está acompañado por sus, pa, por, por, por sus padres. Y yo... El trabajo cualitativo lo que muestra es que los chicos de ahí arriba no lo están. ¿sí? Y eso conlleva una enorme desigualdad en un proceso de decisión complicado. Entonces, comentarios finales. Entonces, ¿importa la desigualdad educativa? ¿Importa e importa mucho? ¿Importa mucho? No solo de una perspectiva de formación ciudadana, por supuesto que importa, no solo porque en la escuela de educación tiene un valor instrumen, eh, este, instrumental, pero importa por el valor instrumental. Importa porque eh, el nivel educativo, y particularmente es algo que no dije, el acceso a la educación superior marca enormes diferencias en las chances que tienen las personas de tener logros educativos. Sigue haciéndolo. Lo podemos discutir o presentarles datos a ese respecto. Entonces hay que entender la desigualdad educativa como un proceso de acumulación de desventajas a lo largo del curso de vida. Esto implica entender los resultados, el logro educativo a escala micro, es decir, a escala individual, pero situando a los individuos en un contexto, en un contexto histórico, en un contexto familiar y específicamente en un contexto, contexto institucional. Y aquí viene, sabemos muy poco sobre la interfase entre resultados individuales y contexto institucional en América Latina. Sabemos bastante poco sobre esto. Sabemos bastante más sobre... Hay estudios sobre contexto institucional, pero la interfase entre resultados individuales y contexto institucional sabemos muy poco. Y a veces creemos que las instituciones regulan totalmente la vida de las personas. Y esto no ocurre así. La interfase es mucho más compleja y debemos entenderla mucho mejor. Entonces la pregunta nuevamente, ¿qué papel juegan las instituciones escolares? En la reproducción o atenuación de las desigualdades. En México, nuestros indicios, así pequeñitos como son, sugieren que en lugar de nivelar el terreno, el entramado institucional reproduce y acentúa por propia cuenta las desigualdades asociadas al origen social. Entonces, el papel de la institución está fuertemente eh, condicionado, y esto es una cosa también que, que dije yo que ibas a enfatizar, por el contexto local. Responde a una historia. Y a fuerzas sociales que se estructuran dentro de los márgenes del Estado-Nación. E incluso, diría yo, de las regiones o provincias en las repúblicas federales como México. México está descentralizado el sistema educativo. Les doy un ejemplo. La, en Monterrey, donde yo estudié mi licenciatura este, eh, eh, y mi preparatoria, mi media superior, la media superior tiene solo dos años. En Nuevo León. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué efectos tiene esto? En todo el país son tres años, pero en Nuevo León son dos. Genera políticas de acción afirmativa o de igualación de oportunidades. Pues muchas gracias, Patricio. Creo que fue tu presentación muy sugerente.